Hello, 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 hello. Good evening, can you hear me? Good evening, miss. Hello, good evening. Hello. Nice, just let me connect the other phone. Okay, here we go. So nice, thank you for being on time. My goodness, 16 people, it's in the meeting. Faltan ahí que vengan algunas almas. Pero vamos a validar con los presentes. Vamos a ver por aquí. Bien. A dar inicio. My goodness, les ha pegado la cobija ahora. Thank you for your cameras. Para los que ya pusieron la cámara, algunos ahí no lo veo aún. Activemos por favor la cámara. Let's see. Thank you, Samuel. Ay, ya la quito otra vez. Ahí está, Samuel. Nice. Let's see. Vamos a ver. Rina, Margarita, what day is today? Reina Margarita. What day is today? Hola, hola, Reina Margarita, ¿me escucha? 23. Date. What day is today? Day is 23. But the day. ¿Qué día? Día. What day is today? Vamos a ver, sorry, que estoy cargando. Okay, today it's a Wednesday, right? Today is a Wednesday. Nice. Let's see, Crisia, Lisette, what's a today date? What's a today date? La fecha me está preguntando, ¿verdad? Quiero ver, hoy es night three. Ah, no, perdón. sería 23. De March. Okay. So today is 23rd. Okay, 23rd. Mm-hmm. 23rd. En inglés usamos ordinal numbers. Okay, 23rd, ok, 23, 23. Le voy a explicar por qué es así de los números en alguna o en otra ocasión. Eso es fuera del contenido de lo que tenemos, pero es bueno e importante, obviamente, que usted lo sepa, right? So, cuando yo le digo, dijimos ayer, what day is today? Today is a Wednesday, right? And what's a today date? ¿Qué fecha es hoy, right? What's a today day? Ah, today is Wednesday, March 23rd. Okay, March 23rd, 2021 or 2022. Okay, so 2022. Las dos formas son correctas, okay? So, nice. Now we are 24. Creo que hoy sí, ya está casi la mayoría. Y gracias para los que tienen cámara. Ana Marcela, no la veo, pero no sé si está ahí. Edson, no lo veo. Uy. Kevin Renderos. Ay, es que no se mira, Marce. Se mira como azul ahí, no sé. Iliana, thank you. Kevin, Denos.
Dennis, Marcela. Está conectándose. Bien, I'm going to pass the attendance. Okay, let me know if you are here. Like always, you know that we have to pass the attendance first. Déjeme validar acá. So today is Wednesday the 23rd. So Ada Marilu. I am here, teacher. Thank you. Ana Marcela. I'm here. Thank you. Angelica Jamilet. Good evening, Miss. I'm here. Good evening. Daniel Jeremias. Daniel, no. Dennis Marcela. I'm here. Te las ponga la Andrea. ¿Dónde que te las ponga la Ali? Cristian. Su micrófono. Edson. Ay, Stanley. I'm here, teacher. Thank you, Edson. Esdras Giovanni. I'm here, miss. Thank you, Esdras. Fanny Marlene. Hi, teacher. Present. Thank you, Fanny. Then we have Fernando Javier. Present. Thank you, Fer. Francisco Daniel. Present, teacher. Thank you, Frank. Griselda Angelica. Present. Thank you, Chris. Iliana Lourdes. Present, teacher. Nice, thank you. It is Yvette. It is Yvette. Good evening, teacher. Nice. Hi. Hello. Present. Good evening. Nice. Jessica Beatriz. Jessica Beatriz. No está. José Alberto. Present, teacher. Thank you, José Alberto. Then we have Josué Adrián. Josué, Adrián, no. Karen Stephanie. Present. Thank you, Karen, nice. Then we have Carla Melissa. Carla. Melissa, no está. Then we have Katia Jennifer. Present. Katia Jennifer. Katia Jennifer. Present. Nice, thank you. Nice, thank you. Kevin René. Kevin René, no está. Then we have Crisia Lisette. Present, teacher. Thank you, Crisia. Leslie Alejandra. Leslie Alejandra. No. María Magdalena. María Magdalena. Present, teacher. Thank you, María Magdalena. Then we have Mauricio Antonio. Present, miss. Solo decirle que Kevin dijo present ahí en el chat. Okay, Kevin, ¿qué problemita tiene, Kevin? Que me ponga ahí, ¿qué pasó? Creo que ayer me reportó problema también. Then we have Natalie Mariela. Present, teacher. Thank you, Natalie. Then we have Rina Margarita. Present, teacher. Thank you, Rina. Rosa Mélida. Rosa Mélida. No. Samuel Isaac. Present, teacher. Thank you, Samuel. Then, Zulma Marisa. I'm here. Okay, perfect. Thank you, Zulma. So at the end, you know, we are going to validate the attendance one more time. So let me see something really quick. Bien, vamos a verificar acá.
El primer día de clases, para los que se conectaron, recuerdo que les expliqué lo de la asistencia, ¿correcto? Que la nota o la forma para usted poder aprobar el siguiente módulo es con el trabajo de plataforma a un 80% como mínimo y la conectividad a estas clases de lunes a jueves de 9 a 10. Les explico a ustedes, este es su primer módulo, poco a poco ustedes van a ir conociendo la metodología y cómo es el proceso de este programa, pero quiero tomarme unos minutos este día para poder validar y confirmar con ustedes este proceso. Yo paso asistencia todos los días al inicio y valido al final que esté presente, ¿ok? Ahora bien, el cálculo del porcentaje de la asistencia no la hago yo. De hecho, eso lo hace automáticamente la plataforma de Zoom. Explico para que usted comprenda, ¿verdad? Porque ustedes van iniciando con el programa y pueda que no les haya quedado clara esta parte. Quiere decir que yo paso la asistencia al inicio. Usted me contesta, yo le voy a poner que sí, está. Yo paso la asistencia al final. Puede que usted no me contestó al inicio, pero me contestó al final. Yo le voy a poner que sí, usted vino. Su asistencia presente. Pero el que yo le ponga la asistencia que sí estuvo presente, no quiere decir que yo le voy a dar el porcentaje de aprobación del 80%. Eso lo da la plataforma de Zoom. Eso lo hacen los administradores de inglés corporativo. ¿Qué quiero decir con esto? Que alguien puede entrar a las 9 y decir presente y salirse. Yo le voy a poner asistencia porque el requisito para yo ponerla es que conteste. La persona contestó, yo le pongo la asistencia. Pero a veces acá en la reunión de Zoom a mí me aparece, fulanito se salió, fulanito se salió. Es decir, que usted puede fácilmente entrar a las 9, decir presente y retirarse. Y no pasa nada, yo no lo voy a regañar, ¿verdad? Pero la plataforma de Zoom sí va a registrar que usted entró y usted salió. ¿Por qué les explico esto? Porque el 80% de la asistencia no lo voy a poner yo, lo va a poner la plataforma y eso lo hace automáticamente la plataforma. Es como que alguien entre faltando, ¿qué? 4 minutos a las 10. Casual, yo estoy pasando la asistencia, digo el nombre, me dice presente, yo le voy a poner que estuvo, aunque entró faltando 4 minutos para las 10. Pero como a mí me respondió, y ese es el único requisito para poderle yo poner la asistencia, yo se la voy a colocar. Pero ¿qué va a pasar? La plataforma de Zoom va a decir que los minutos ganados de ese día para esa persona son 4 minutos y usted tiene que ganar 60 minutos al día. ¿Ok? Les hago mención de esto para que usted esté sabedor y consciente de cómo se hace esto. Voy a mencionar en este momento el tiempo de conectividad que usted debe de tener. La plataforma, esto no lo hago yo, la plataforma saca fulanito, se conectó el día 15, un ejemplo, ¿verdad? 20 minutos, entonces eso le va a sumar 20. El día 18 se desconectó 60 minutos, le va a sumar 60. El día 20 se conectó 40, le va a sumar 40. Los minutos que usted lleva conectados son los minutos que le van sumando a su 80% de asistencia. Hasta el día de ayer, usted debería de tener 37.5. Ese es el máximo. Si usted no ha faltado ningún día y usted ha estado desde el principio hasta el final, es decir, no se ha salido, usted va a tener 37.5. ¿Ok? Esa es la meta. Eso es hasta ayer, no hoy, hasta ayer. Y voy a dar el porcentaje individual y ahí usted va a ver cuánto usted tiene. Si la meta es 37.50, porque algunos están en 10, en 11, ¿ok? Entonces,
Entonces, eso es el porcentaje de asistencia. Voy a mencionar rápidamente. Ada Marilú, excelente, 37.5. Ana Marcela, excelente, 37.5. Angélica Yamilet, excelente, 37.5. Daniel Jeremías, va bastante bajo, 18.75. Denise Marcela, 37.40, bastante bien, un pelito le faltó, unos minutitos por ahí. Edson Stanley, bastante bien, 37.19. Esdras Giovanni, bastante bien, 36.25. Fanny Marlene, bien, 36.77. Fernando Javier, perfecto, 37.50. Al igual que Francisco Daniel, excelente, 37.50. Griselda Angélica, va un poco baja, 25%. Griselda Angélica, 25%. Iliana Lourdes, 31.15. Iris Yvette, 37.40, bastante bien. Jessica Beatriz, no sé qué ha pasado con ella, creo que no me ha contestado, pero lleva 11. José Alberto, 37.5, muy bien. Josué Adrián, 37.40, bastante bien. Karen Stephanie, 37.50. Carla Melissa, 36.77. Katia Jennifer, 37.50. Kevin René, 37.50. Crisia Lisette, 31.15. Leslie Alejandra, va un poquito bajita, 25. María Magdalena, 31.25. Mauricio Antonio, 26.25. Natalie Mariela, 37.50. Rina Margarita, déjeme ver, Rina Margarita, 35.63. Rosa Mélida, 37.19. Samuel Isaac, 37.50. Y Zulma Marixa, 36.25. Bien, estos son, como les digo, los porcentajes hasta el día de ayer. Como vuelvo y repito, los minutos, usted debe de acumular 60 minutos. Puede que se le cayó el internet, se tuvo que salir y se volvió a conectar. Pudo que perder 1, 2, 3 minutos ahí. Entonces, eso se le descuenta. Pero por eso no se le exige un 100%, sino que un 80%, ¿ok? Bien, como les digo, la otra semana voy a volver a mencionar, tal vez por ahí como el miércoles o el jueves de la otra semana, cómo van en el porcentaje, porque los que van bajitos, van lejos de ese 37.5, que es la meta, hasta el día de ayer, quiere decir que están obligados a conectarse a todas las sesiones que hacen falta, porque de lo contrario, al final no van a llegar al 80%, y si usted no llega al 80%, pues automáticamente usted está fuera del programa. Así es que los que he mencionado y tienen abajo de un 25 por ahí, un 20, 30 por ahí, traten de no faltar, de no dejar de conectarse. Bien, ahora vamos a validar el trabajo de plataforma, ¿ok? Espero que la mayoría vaya al día. Acá la plataforma lo voy a ver en tiempo real. Lastimosamente, esto no le puedo compartir la pantalla, así es que solo lo voy a mencionar. Pero usted debe de tener completa la sección 1, la sección 2, la sección 3 y el examen de mitad de curso hasta el día de mañana, ¿ok? Tenemos mañana todavía para poder terminar la semana. La semana termina jueves, es decir, mañana. Quiere decir que para mañana usted tiene que tener completo la sección 1, la sección 2, la sección 3 y el examen de mitad de curso, ¿ok?
obviamente tiene mañana y, ¿verdad? Para poder estar al día o poder estar casi, casi que ahí, ¿verdad? Voy a mencionar más o menos, no voy a decir las notas porque mucho tiempo, pero sí voy a mencionar si está bien o le hace falta. Veamos, Ada Marilú le hace falta un poquito porque la sección 3 la tienen un 29% y le hace falta el examen de mitad de curso, pero entre ahora y mañana creo que se pone al día. Ana Marcela sí me le falta un poquito más porque solo tiene completa la sección 1, la sección 2 la tienen 50 y la sección 3 y el examen de mitad de curso no los ha empezado. Angélica Yamilet, igual, sección 1 está bien, pero la sección 2 la tienen un 50, la 3 y el examen de mitad de curso no los ha iniciado. Daniel Jeremías, Daniel Medrano. Daniel Medrano solo tiene la sección 1, le falta la 2, la 3 y el examen. Daniel Mena, bastante bien, Daniel. Tiene completa la sección 1, la 2 y la 3. Solamente me le hace falta el examen de mitad de curso. Denise Marcela, sección 1 y 2 está completa. Le hace falta la sección 3 porque la tienen un 30% y el examen. Edson Stanley tiene completa la sección 1. Le falta la 2 porque la tiene apenas en un 25%. Le falta la sección 3 y le falta el examen de mitad de curso. Esdras Giovanni, sección 1 y 2 la tiene completa, le falta la 3 y el examen. Fanny Marleni está acá. Yes. Ajá, Fanny Marleni, ¿qué me le ha pasado en la plataforma? Ahora me puse en función de eso. Ok, perfecto. Mañana vamos a revisar este progreso porque no me le aparece nada, 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 Fanny. A estas alturas ya tenemos que tener la sección 3 completa, ¿ok? Trate de ponerse al día. Cualquier cosa me puede escribir. Fátima Clarisa. Fátima Clarisa está acá. No, ¿verdad? Creo que ella no está presente. Fernando Javier, estamos bien en la sección 1, nada más, porque la sección 2 la tienen un 50%, le falta la 3 y también el examen de mitad de curso. Griselda Orellana, muy bien en la sección 1, sección 2 está completa, la 3 la tienen un 18%, le falta la 3 y el examen. Iliana Lourdes, ¿está por acá Iliana Lourdes? Sí, teacher. ¿Qué me le ha pasado, Iliana? No veo su cámara. Fíjese que por el momento tuve unos problemas personales, ¿verdad? Pero sí pensaba ponerme al día entre ahora y mañana. Ok, por favor, Iliana, no lo olvide, traten de hacer el esfuerzo porque no me le aparece nada para dar la impresión que no ha ingresado a la plataforma, ¿ok? Bien, then we have Iris Yvette, muy bien la sección 1, pero la sección 2 la tiene en un 50%, le falta el otro 50%, le falta la 3 y le falta el midterm exam. José Alberto, excelente la sección 1 y 2. La sección 3 la tienen un 34%. Traté de terminarlo entre ahora y mañana. El porcentaje que le falta y el examen. Josué Adrián, ¿está por aquí? No está Josué Adrián. Bien. Karen Stephanie, muy bien la sección 1 y 2. La sección 3 me le hace falta porque la tienen 67% y el examen. Carla Melissa, bastante bien, sección 1 y 2. La sección 3 me le hace falta, la tiene en un 20% y el examen de mitad de curso.
Katia Jennifer solamente tiene completa la sección 1, le falta la 2, la 3 y el examen. Vamos a ver, continúo en la siguiente hoja con Kevin 503. ¿Quién es Kevin 503? Kevin 503, no sé si así le puso acá, pero nadie responde. Bien, a Chris y a Lisette, bastante bien con la sección 1, la sección 2. La sección 3 es un poquito lo que le hace falta, ya que la tienen un 75% y el examen final también le hace falta. Leslie Alejandra, no sé si está por acá, tiene muy bien la sección 1, pero le falta la 2, la 3 y el examen. María Magdalena, muy bien la sección 1, pero la 2 la tiene en un 50%, le falta la 3 y le falta el examen. Mauricio Antonio, Mauricio está por acá. Ok, Mauricio, hay que ponernos al día porque no tiene aprobada ninguna sección. La 1 la tiene en 42, la 2 la tiene en 64 y la 3 la tiene en 7. Recuerde que el mínimo es 80. Natalie Mariela, ok, excelente. Natalie Mariela es la primera persona que está completa. Sección 1, 2, 3 y examen. Excelente. Y ya tiene casi que a la mitad, más de la mitad, la sección 4. Muy bien. Rina Margarita, excelente la sección 1 y 2. La número 3 la tienen un 34%. Entre ahora y mañana tendría que completar la sección 3 y el examen. Rosa Mélida, ahí está Rosa Mélida. No me contestó la asistencia. I'm here, teacher. Ah, ok. Rosa Mélida, nada más tiene la sección 1. Por favor, trabajemos en la 2, la 3 y el examen. Then we have Samuel Isaac, excelente. Completo la sección 1, 2, 3 y el examen, excelente. Then we have Zulma Maritza, solamente tiene completa la sección 1. Le falta la 2, la 3 y el examen. Bien. Vamos mal, porque vamos un poco atrasados, ¿ok? Prácticamente son 3 personas de 20, 30, ¿ok? 3 personas de 30 las que están bien. Unidad Section 1, 2, 3 en Midterm Exam. Pero 3 personas nada más de 30. Quiere decir que la mayoría, casi que todos, estamos en deuda. ¿Qué pasa? O sea, usted tiene tiempo porque mañana es todavía parte de la semana 2. Pero si usted deja todo para última hora, se le va a acumular. Ok, se le va a acumular y el problema es que esto está siendo auditado. Muy probable el día de mañana los de inglés corporativo le pueden enviar un mensaje diciéndole que se ponga al día con el trabajo de plataforma. Así es que, por favor, yo sé que son ocupados ustedes, trabajan y esto, ¿verdad? Hay muchas cosas que hacer, pero por favor, tratemos de ponernos al día, ¿ok? Esta semana es como la más complicada porque aparte de completar una sección completa, hay que hacer el examen de mitad de curso. Ya la otra semana es solamente la sección 4 y la última la sección 5 y el examen final. Así es que por favor tratemos de ponernos al día para evitar pues que nos digan que estamos ahí en deuda. Francisco. Solo tengo una pregunta con el examen de medio. No sé si solo es una, o sea, solo es un intento o se puede hacer varios intentos. Sí, les permite. Ahí si usted sale incorrecto o algo malo, le dejan pues hacer la corrección hasta que lo saque bueno.
Bien, no sé si habrá alguna duda o alguna pregunta en lo que acabo de mencionar. No, teacher. Y el examen aparece, señor, al terminar todo, toda la sección 3. Correcto. Cuando usted termine la sección 3, le da next y ahí le va a aparecer este, el examen. Ah, ok. Thank you. Nice. Bien. Por favor, las personas que mencioné que están con nada o con solo una sección completa, mañana voy a revisar nuevamente. Espero ver ya un avance, ¿ok? Yo sé que no es fácil, pero por favor, tenemos que trabajar en la plataforma. No es negociable, ¿verdad? Desde un inicio le dijeron, su nota es el 80% de... Perdón, del trabajo de plataforma y el otro 80% de la asistencia. Y acabo de mencionar, algunos también les hace falta unos minutos ahí de asistencia. Bien, vamos a... Déjeme ver, voy a compartir pantalla, pero... ¿Por qué no me aparece esto? Déjeme ver. Es que ahora, créanme que hoy ha sido un día un poco... Bueno, o sea, el problema es que estoy en otra computadora y no encuentro las cosas tan fácilmente. Deje ver. Manuel, aquí está. Bien, dejen, comparto la pantalla. Ok, now you can see the screen, right? ¿Sí logran ver la pantalla? Yes, teacher. Yes. Ok, perfect. I'm sorry. Bien, let's see. We are going to continue with this. Vamos a tratar de trabajar este día prácticamente en el manual, ¿verdad? Debemos de llevarlo a la par también, ¿ok? So, classroom objects, esto ya lo vimos, ¿ok? Yo lo proyecté de una manera diferente ahí con algunos dibujitos, ¿right? Pero vamos a practicar esta small conversation, ¿ok? They are interesting, ¿ok? So, let me see. Algunos de estos ejercicios ya los hicimos, ¿ok? This one is la conversación, okay? Look, we have a conversation right here that it's called, oh no. Así se llama la conversación, oh no. And this is a conversation between Kate, Joe, and the waiter. ¿Qué es el waiter? ¿Qué es esto de waiter? ¿Alguien sabe? Mesero. Francisco. Mesero, ok. Vean ahí en la imagen, ahí está Kate, ahí está Joe y ahí al fondo está el mesero, right? El waiter, ok. So, look, I'm going to read the conversation one time. Listen, pay attention to the pronunciation because you are going to record this conversation as well, ok. So, voy a leerla una vez, ok. It says, oh no, where are my car keys? Relax, Kate, are they in your purse? No, they are not. They are gone, or they are gone, porque hay un apostrophe ahí, right? They are gone. I bet they are on the table in the restaurant. And then aparece ahí el waiter. Excuse me, are these your keys? Yes, they are. Thank you. See? No problem. And is this your wallet? No, it's not. Where is your wallet, Joe? In my pocket. Wait a minute, that is my wallet. Okay, so vamos a ver.
new words, anoten las palabras que no conocen. Veamos, ¿hay alguna palabra que usted no conozca? Let me know, díganme. ¿No hay palabras nuevas? Teacher, okay, one at a time. Pueden levantar ahí la manita electrónica para saber quién tiene palabra o pregunta. Ok, a Marcela. Okay. Where are my cards? I'm sorry, Marcela. Pocket. Pocket. Ah, okay, pocket. So, where is it? It's in my pocket. Pocket es el bolsillo, ok, la bolsa del pantalón, así decimos nosotros. Me voy a guardar las llaves aquí en la bolsa del pantalón, ok, el bolsillo. Ese es el pocket, ok. Nice. Marilu. ¿Dónde dice yo? I bet they are on the table. I bet. Ok, I bet. ¿Alguien sabe qué es ese verbo? Bet. Apostar. Apostar, ok. Yo apuesto que están en la mesa del restaurante, ¿ok? Apostar. Okay, nice. A Narali Mariela. I'm sorry, Narali Mariela. Books. They are gone. They are gone, ok, they are gone. Se han ido, ok, se han ido, se han ido, they are gone. Bien, ¿alguna otra palabra? Poorest. ¿Qué dijimos que era poorest? Recuerdo que se los mencioné hace como uno o dos días. La cartera de la mujer, right? Una purse. Vean acá en el dibujo. Como billetera. Kate tiene una cartera, no es una gran carterota, sí, sino que es una cartera como de mano, decimos nosotros, una cartera pequeña. Esa es la purse. Ok. So. Any other word? ¿Una otra palabra? ¿Alguna otra? Natalie, Mariela ya me dijo, ¿ok? Nice. Let's see. Voy a leerlo una vez. ¿Alguien tiene activo el micrófono por ahí? Vean que este es su micrófono apagado, por favor. Beth, dijimos, te prometo, te aseguro que apostar, ¿ok? Apuesto que. Nice. Let's see. Dice la conversación. Oh, no. Viene Kate, que es la mujer que está ahí buscando algo en su bolso. Dice, oh, no. ¿Dónde están las llaves del carro? Pregunta, ¿dónde están las llaves del carro? Viene Joe, que es el señor que viene atrás de ella, y le dice, tranquila, Kate. Están en tu cartera, allí en tu cartera de mano. Viene Kate y le dice, no, no están, se han ido. Ok, se han ido, they are gone. Viene Joe y le dice, te apuesto que están en la mesa del restaurante. Si se fija usted en la imagen, ellos vienen saliendo como de un restaurante ahí, ¿verdad? Entonces, probable que las olvidaron ahí en la mesa. Luego sale corriendo el waiter, el mesero, y le dice, hey, disculpen, ¿son de ustedes estas llaves? Viene Kate y le dice, sí, sí lo son, gracias. Entonces Joe le dice, sí, vistes, no hay problema, ya las encontraste, right? Que no se enoje, ahí están. Viene el waiter y, les dice, les enseña, y es esta su billetera. Y viene Kate y le dice, no, no lo es. Y le pregunta a Joe, ¿dónde está tu billetera? Y viene Joe y le dice, ah, aquí en el bolsillo. Y se queda como pensando, los tres puntitos suspensivos, ahí como, espera un minuto. Esa es mi billetera, ok, that's my wallet, esa es mi billetera. Francisco. Solo ahí cuando el waiter les pregunta, ¿en is this your wallet? ¿Se refería solamente a Kate o a los dos? Ahí, ahí está el waiter como hablando para los dos, ¿verdad? Que van saliendo del restaurante. Por eso les dice, y esta es su billetera como de cualquiera de los dos, porque pues me imagino que pueden haber más clientes ahí en el restaurante. Puede ser de,
de alguien más, pero sí, en este caso es a ellos dos que se está refiriendo. ¿Es esta cartera o billetera de ustedes? Bien. My goodness, time is running, pero vamos a hacer algo. Voy a enviar la captura de esta conversación, aunque yo sé que ustedes tienen el manual ahí, pero voy a mandar esta captura al grupo y vamos a hacer equipos de 3, ¿ok? Cuando llegue al equipo de 3, ¿qué es lo que usted va a hacer? Practicar. Usted va a decidir quién es Kate, quién es Joe y quién es el waiter, ¿ok? Lo va a pronunciar y van a grabar la conversación, ¿ok? La van a grabar, una grabación sencilla con un audio de WhatsApp y me lo van a enviar al grupo de WhatsApp, ¿ok? Rapidito, practican, tienen 5 minutos para poder practicar y hacer la grabación. Busquen ahí en el grupo, van a quedar trabajando en tríos, ¿right? So, porque son 3 personajes en la conversación y vamos a hacer grupo de 3 en este momento. Vamos a ver, para que queden 3 parejitos, vamos a crear 8 grupos, deje ver. Algunos probablemente van a quedar de 3. Oh, perdón, algunos van a quedar de 4, que diga. Vamos a ver. En la sala 6. Bien, vamos a ver. Angélica, Katia y María Magdalena. 3, 3, 3, 3, 3. Alguien se salió porque hoy me queda un grupo de 2. Bien, van a quedar entonces, ya volvieron otra vez, están saliendo y entrando ustedes, porque ve, ya me volví a quedar otra pareja de 2 aquí. Bien, voy a mover acá. Van a quedar 2 equipos de 4. Ahí pónganse de acuerdo donde sean 4. Dividirse, ¿verdad? A modo que todos participen, ¿ok? ¿Qué van a hacer? Grabar esta conversación. Tome el personaje de cualquiera de los, que hablan ahí en la conversación. Van a grabar y el audio me lo van a enviar al grupo de WhatsApp. No es necesario que le pongan el nombre, la verdad, no me interesa saber quién lo manda, quién no lo manda. Lo que yo quiero es que hagamos en la práctica el ejercicio de tarea. Usted va a escuchar los audios, el suyo y el de los compañeros, ¿ok? La idea es que usted se escuche su pronunciación. No sé si está clara la indicación. Un audio por grupo sería. Sí, uno por grupo. Jessica. Tenemos 5 minutos nada más, así que rapidito, organícense ahí en el equipo, cómo lo van a enviar y quién lo va a mandar al grupo de WhatsApp, ¿ok? Iniciamos en este momento. Hola. Buenas noches. Creo que quedamos 4, ¿verdad, compañero? Hola, hola, me escuchan algunos que están acá. Tienen que unirse a la reunión.
Katia, Jennifer, Josué Pérez, no sé si me escuchan. Katia, Jennifer, Josué Pérez. Josué Pérez, ¿me escucha? Thank you.
Okay, welcome back. Creo que algunos se me han perdido en el camino, no vienen. Es que dice que tarda 52 segundos para que lo regresen aún. Es que como estoy en otra computadora, está diferente la codificación de esto, porque solo son 10 segundos. Bien, pero logré escuchar un par de audios, no los he escuchado todos, pero algunos sí sé que lo enviaron, algunos otros tal vez se quedaron ahí con algún inconveniente, ¿verdad? Para poderlo hacer. Si lo pueden enviar, pues excelente, si no, no hay problema, ¿ok? So, no sé si habían hecho alguna actividad así anteriormente, pero la idea es que usted se escuche ahí, ¿verdad? El audio. Escuche al compañero, pero escuche el suyo también. O sea, tiene que escuchar la pronunciación que usted está haciendo del pedacito pues, que le haya correspondido. Este tipo de actividades, bueno, a mí siempre me gusta hacerlos, pero lastimosamente, ¿verdad? Lastimosamente hay personas que están de cuerpo presente, ¿verdad? O sea, porque no están en realidad, ¿verdad? Yo no lo puedo regañar ni nada por el estilo, ¿verdad? Ni obligarlo a que participe de las actividades, pero se hizo un pequeño revolú ahí porque no se unían a la reunión y no se unen porque no están presentes en la reunión o se salen o se meten. Entonces ahí es donde me desconfiguraron los grupos porque yo los armé en base a los participantes activos al momento de crear los grupos. Pero si se van saliendo, obviamente que algunos grupos se quedan ahí, pues se quedaron disparejos y ahí al final tuve que mandar a otro grupo y un solo lío. Pero es por ese motivo, porque no se conectan, digamos, al tiempo que debe de ser. Katy, no sé si tiene alguna duda, pregunta. No, yo no me salí, a mí solamente como que me salió en sala 4 y se quedó ahí. Pero yo probablemente aquí estaba, probablemente era el internet. Era el internet, a veces. Cuando no hay buena conexión del internet, se queda ahí como cargando. Puede que le haya fallado el internet, pero sí, yo sé que usted estaba ahí conectada. Me salí y me volví a meter y ahí fue que ya se pudo. Ok. Sí. Bien, vamos a ver, Zulma. Sí, una de que el internet está fallando bastante porque no, yo no escuché todas las indicaciones que dio, ¿verdad? Pero ahí los compañeros me ayudaron. Y otra era de que cuando ya lo llamaba a la sala para pasar a la otra reunión, ¿verdad? Tenía que darle un clip porque no fue como la vez pasada que de una sola vez nos metió a la otra conversación. Sí, correcto. Nosotros. Es que es porque estoy en otra computadora, no se ha configurado eso, que lo haga automático. Ajá, ustedes entonces tienen que presionar ahí, entrar o admin. Ajá, sí, porque al principio no podía entrar, pero deduje que hay que presionarle ahí para entrar a la otra sala. Ok, perfecto. Bien, entonces ahí estamos, ok. So, vamos a ir aprendiendo, ¿ok? Recuerda que vamos aprendiendo el uso de la plataforma, las opciones que tenemos en el Zoom. No se preocupen, ahí vamos a ir poco a poco aprendiendo. Bien, vamos a verificar. Creo que sí estamos todos presentes. El tiempo ya prácticamente se nos acabó. Tengo que validar la asistencia. Vuelvo y repito rápidamente, trabajemos en la plataforma, por favor. El día de mañana vamos a validar nuevamente y espero ver avances, ¿verdad? Yo sé que están ocupados, pero nuestro compromiso es el trabajo de la plataforma. Así es que tratemos de ponernos al día para que podamos tener un buen fin de semana, ¿verdad? Libre de trabajo de plataforma. Deme un segundo por acá, voy a validar la asistencia
Como siempre voy a mencionar los que no tienen asistencia para poder validar. Daniel Jeremías. Daniel Jeremías. Jessica Beatriz. Josué Adrián. Josué Adrián. Hola, hola. Present, teacher. In your camera, Josué Adrián. Present. No lo veo. Ahí está. Usted, no sé qué le pasó ahí en la actividad, pero le estuve escribiendo, pero no me contestaba. Así que ahí lo puse en espera. Quizás era, señor, su internet. Es que venía de trabajar y no me pagaba mucho la señal. Ah, ok, ok. Sí, pero lo importante es que ahí está conectado. Bien, valido nuevamente acá con Carla Melissa. No está. Kevin René. Present, Miss. Ok, your camera, Kevin, no lo veo. Leslie Alejandra. Leslie Alejandra. Rosa Mélida, por ahí la vi, Rosa Mélida. I'm here, teacher. Ok, perfect. Nice. So we are going to stop because the time is over. So thank you for your cameras and being in the class. I hope to see you tomorrow, okay? Mañana es nuestro viernes porque no tenemos clase el viernes. Así que los espero el día de mañana. Thank you. Bye bye. Good night. See you tomorrow. Good night, teacher. Good teacher. Night, teacher. Hola. Bye. Yo tengo una... Ajá, como un problema, vaya. Estaba haciendo el ejercicio ahí de la plataforma. Pero no sé por qué me pone error. Yo pienso que no la tengo incorrecta. Mándeme un mensajito, por favor. Mándeme el número del ejercicio para poder ayudarle. A veces es por un punto, un espacio, una mayúscula. Ok, gracias. Bueno. Good night. Bye bye. Good night. Good night. Good night. Bye.